Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Los leeremos y pediremos por sus intenciones. Que estas oraciones te ayuden a comenzar tu día con una unión especial con Dios y a recibir su amor y bendiciones en cada momento. Dios amado, lleno de bondad infinita, qué gran alegría es despertar en esta mañana y expresarte con sinceridad, gracias. Agradezco por el don de la vida que me has otorgado, por mi hermosa familia, por el amor que nos une, por la fortaleza que nos permite cumplir con nuestras responsabilidades diarias y por la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños. ¿Qué sería de nosotros sin tu presencia constante en nuestras vidas? Te doy gracias por el regalo de un nuevo amanecer y por concederme un día más de existencia. En este día, te ofrezco mi alma, mi corazón y todo mi ser. Entrego también mis emociones, actitudes, palabras y pensamientos. Te pido que me sostengas en tus brazos y me enseñes a ser digno de tu amor y tu bondad. Además, agradezco por todas las maravillas que realizas en mi vida, por mi hogar, por los alimentos que provees para nuestra mesa, por tu amor constante y por tu inigualable compañía. Gracias, Señor, por todo tu amor y tus bendiciones. Querido Dios, te expreso mi gratitud por cada logro alcanzado, por las decisiones acertadas, por las semillas sembradas y por las experiencias vividas. En tu compañía, he superado tristezas y aprendido valiosas lecciones. Te doy gracias por todo y te pido que nos guíes y permitas vivir este día con propósito, conquista y alegría. En esta mañana, te saludo con gratitud por escuchar mi oración. Afrontaré el día con fe y confianza, sabiendo que estás conmigo en cada paso que doy. Reconozco que me has llamado a vivir este nuevo día con un propósito, y por ello, haré que cada momento sea significativo. Me esforzaré por dar lo mejor de mí en cada situación, actuando con fe, esperanza y sembrando amor en mi camino. Padre Celestial, deseo honrarte a través de mis acciones. Permíteme ser un instrumento de tu bondad y que aquellos que se crucen en mi camino puedan experimentar la paz de tu presencia a través de mí. Oración de la sangre de Cristo. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos, a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno, y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que la habitan, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos, y el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, y los vehículos, las carreteras, los aires,
las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón, al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que, gracias a ellas, hemos sido salvados, y somos preservados de todo lo malo. Amén. Agradezco por el regalo de la vida, por mi maravillosa familia, por el amor que nos une y por la fortaleza que nos permite afrontar cada día con determinación. Sin tu presencia, ¿qué sería de nosotros? Señor, te doy gracias por cobijarme siempre bajo tus brazos protectores, por bendecir nuestro hogar y proveernos con todo lo que necesitamos. Reconozco tu generosidad al brindarnos alimentos, salud y el hermoso regalo de la vida. Te agradezco por guiar nuestros pasos hacia la dicha y la prosperidad cada día. En este nuevo día, encomiendo mi vida y la de mi familia a tus manos. Te pido que nos cubras con tu manto de protección, nos bendigas y dirijas nuestros pasos por caminos de paz, alegría, triunfo y prosperidad. Padre Celestial, te doy gracias por cada bendición recibida hasta hoy, por la vida, el hogar, la familia y todo lo que nos has proporcionado. Reconozco tu presencia en los momentos buenos y difíciles, brindándonos fuerza y fortaleza para seguir adelante. Elevo una oración especial por aquellos que enfrentan tristeza, enfermedad o necesidad en este día, especialmente por mis amigos, familiares y seres queridos. Te ruego que tu amor se manifieste en medio de su sufrimiento y que tu paz, generosidad y bendición iluminen sus vidas mientras claman a ti con fe. Si en algún momento te he decepcionado, si no he alcanzado tus expectativas o si he desviado mi camino de tus enseñanzas, te pido perdón. Por favor, ilumina mi alma y mi corazón, ayúdame a crecer como persona y concédeme sabiduría para tomar decisiones que me acerquen más a ti. Dios, Padre misericordioso, al abrir el Evangelio encuentro la enseñanza de Jesús que me insta a dar siempre el primer paso hacia la reconciliación, a ser el primero en buscar el perdón y ofrecerlo. Reconozco la importancia de este mandato, deja tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Jesús mío, por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dadme tu bendición y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero, no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, suscríbete, dale like y compártelo para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.